Pancreatitis por cálculos biliares basado en una nueva revisión de la revista JAMA 2024. Sin nada más que decir, iniciamos con el video. Tenemos que la incidencia de esta entidad viene en aumento, presentándose alrededor de 40 casos por cada 100.000 personas en Estados Unidos. Cuando evaluamos las etiologías en general de la pancreatitis aguda por cálculos, viene siendo el 50% de todas las etiologías, seguida por pancreatitis alcohólica, por hipertrigliceridemia, fármacos y otras entidades. En este artículo se centra en revisar predictores de riesgo, diagnóstico y severidad, y por último algunos puntos relevantes sobre el tratamiento. Predictores de riesgo. Hay algunas condiciones que aumentan la probabilidad de tener pancreatitis aguda por cálculos. Dentro de ellos tenemos el tamaño de los cálculos que sean menores a 5 milímetros, un conducto cístico sea grande, es decir, que sea mayor a 5 milímetros, ya que esto va a facilitar la salida de dichos cálculos hacia lo que sería el colédoco, terminan obstruyendo el conducto pancreático principal y me desarrolla lo que sería la pancreatitis. Además de eso, el número de cálculos también es bastante relevante. El tener múltiples cálculos, más exactamente, más de 20 cálculos, aumenta el riesgo. Y por último y no menos importante, el hecho de la recurrencia. Si ya una persona tuvo pancreatitis, tiene una alta probabilidad de volver a tenerla. De hecho, según el artículo, alrededor del 30% de los pacientes que tuvieron una pancreatitis aguda por cálculos biliares van a tener una recaída en alrededor de 2 semanas a un mes posterior al evento agudo. Algo importante a tener en cuenta es el tamaño de los cálculos, ya que al ser tan pequeñas, regularmente la naturaleza de la obstrucción en la pancreatitis es transitoria, es decir, el cálculo migra, obstruye, genera la pancreatitis, pero posteriormente ese cálculo, al ser tan pequeño, puede ser eliminado. Caso contrario, cuando tenemos cálculos con tamaños superiores a 5 milímetros, en donde la obstrucción puede ser persistente, y es en estos casos en donde los pacientes pueden desarrollar colangitis o una ictericia obstructiva, representando alrededor del 5% de todos los casos de pancreatitis. Diagnóstico. 2 de 3 criterios, algo que no ha cambiado: tener una clínica sugestiva, tener la elevación 3 veces por encima del límite superior de la normalidad de la lipasa y la amilasa, alguna de estas dos, recordemos que la lipasa es más sensible, o la identificación imagenológica, o sea, de cálculos biliares o de lodo biliar, ya que la presencia de lodo biliar me habla de microlitiasis, y recordemos que entre más pequeños sean los cálculos, con mayor riesgo de que puedan migrar y producir la pancreatitis. Se requieren por lo menos 2 de estos 3 criterios. Ahora, una vez yo tengo el diagnóstico, viene un punto bastante relevante y es clasificar la severidad de la pancreatitis. Para ello hay un montón de scores, que el Apache, que el Ranson, que el de Atlanta, que el de Baltasar, etc. Sin embargo, muchos de estos scores se requiere de mucho tiempo y de muchos paraclínicos para la correcta clasificación, por ende terminan siendo bastante engorrosos. Es por ello que en el artículo sobre todo hacen énfasis en utilizar el score de Ranson, que es solicitar paraclínicos al ingreso y a las 48 horas, y ya con eso yo puedo clasificar a mi paciente, o el score de Atlanta, que se fundamenta en la inestabilidad o estabilidad sistémica del paciente. Por parte de los criterios de Ranson son los siguientes. Tenemos criterios al ingreso y criterios a las 48 horas. En donde evaluamos la edad, leucocitosis, glucosa, LDH, ACTH, aumento del BUN, la calcemia, el déficit de base o el secuestro y pérdida de líquidos, ¿vale? Como pueden ver, hay 2 columnas. Nosotros nos vamos a centrar en la columna de la derecha, que es la que utilizamos para pancreatitis por cálculos biliares. La columna del centro se utiliza para pacientes con pancreatitis alcohólica, ¿vale? Entonces, yo solicito los respectivos paraclínicos. Si yo tengo 4 puntos o más en el score de Ranson, esto se cataloga como una pancreatitis severa y claramente impacta la mortalidad del paciente. Por su parte, la clasificación de Atlanta me va a clasificar al paciente con una pancreatitis leve, moderadamente severa o severa. Y como les comentaba, se centra en si hay o no hay fallo multiorgánico, principalmente. Si no tengo fallo orgánico y no tengo complicaciones locales ni sistémicas, se cataloga como una pancreatitis aguda leve. Mientras que si tengo un fallo multiorgánico que se resuelve en menos de 48 horas y el paciente no tiene complicaciones locales o sistémicas que sobrepasen este tiempo, se cataloga como una pancreatitis aguda moderadamente severa, ¿vale? Mientras que si yo tengo un fallo orgánico persistente, es decir, que dura más de 48 horas, asociado a complicaciones locales o sistémicas que duran más de este tiempo también, se cataloga como una pancreatitis aguda severa, ¿vale? Es bastante fácil de clasificar. Ahora, a su vez, la clasificación de Atlanta se apoya de la clasificación de Marshall para definir cuándo hay o no fallo multiorgánico. Si quieres conocer un poquito más sobre la clasificación de Marshall, voy a estar dejando anclado el siguiente video en donde repaso con mucha más profundidad todo el contexto de la pancreatitis aguda y menciono bastante sobre la clasificación de Marshall. Tratamiento se fundamenta o se centra en tres puntos: fluidoterapia, cuándo realizar la colecistectomía y cuándo realizar la CEPRE. Respecto a los líquidos, se viene diciendo desde hace mucho tiempo y los artículos lo siguen recalcando. La reanimación moderada es superior a una reanimación agresiva. Por mucho tiempo suministramos muchísimo líquido a los pacientes con pancreatitis por el hecho de que haya un tercer espacio. Entonces, terminaba el paciente con complicaciones severas, con edema agudo de pulmón, con un tercer espacio bárbaro, justamente por lo mismo. Entonces, los artículos cada vez fundamentan más. No se requiere una cantidad de líquido tan excesiva. Hay que individualizar e ir cuadrando las metas de acuerdo a cada paciente, ya que si suministramos mucho líquido, esto va a terminar llevando a complicaciones respiratorias por un lado, pero también aumenta el riesgo del desarrollo del síndrome compartimental abdominal. Y claramente todo esto impacta de forma negativa en el paciente. Por su parte, la colecistectomía, ¿cuándo la debemos realizar? Sí o sí está claro de que todo paciente con pancreatitis o con un episodio de pancreatitis debería realizarse la colecistectomía por el riesgo de recurrencia que ya había comentado con anterioridad. Ahora, lo que no está muy claro es cuándo se debe llevar a cabo este procedimiento. En el contexto de la pancreatitis leve, se sugiere que se realice en las primeras 48 horas, porque en teoría pues el paciente es estable, no tiene fallo multiorgánico, el contexto inflamatorio no es tan severo y pues puede que tolere bien el procedimiento. Mientras que en el contexto de la pancreatitis moderada a severa, aquí sí no hay un tiempo óptimo. Lo que sí se tiene claro es que hay que esperar que se solucione el contexto agudo. Porque claro, si tienes un paciente inestable, no lo vas a llevar a quirófano, porque aumenta la mortalidad del paciente, ¿cierto? A no ser que tenga una complicación extremadamente severa. Ahora, en el artículo fundamentan que, o dan algunas luces, de que se debe esperar de 8 a 10 semanas posteriores a la resolución completa de la pancreatitis aguda, es decir, de ese episodio, para plantear la realización de la colecistectomía. Pero como les digo, simplemente dan luces, no es algo que esté fundamentado en estudios de gran tamaño, por lo cual seguimos teniendo la duda en ese aspecto, en ese apartado de cuándo realizar la colecistectomía. Por su parte, en la realización de la CEPRE solamente hay dos indicaciones: sospecha de colangitis concomitante o que el paciente tenga una ictericia obstructiva con una bilirrubina total por encima de 4 miligramos sobre decilitro. Con esto hemos terminado el video, espero que te haya gustado, si es así considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido.